de la Navidad. En este momento nos van a interpretar Ha nacido un niño. Sin embargo, hay muchos escritos,
no precisamente cristianos, que relatan la historia de esa época en el reinado de Herodes, la época contemporánea que se esperaría del nacimiento de Jesús, y todos coinciden en algo que marca un día. Se han escrito incluso novelas históricas, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha escuchado de Taylor Caldwell, el médico del cuerpo sin armas, habla de la historia de San Lucas, y él relata una noche en especial en donde él incluso una estrella, en donde el mundo se sentía diferente. También existen escritos históricos en relación a la gente de los judíos de ese entonces que no practicaban precisamente la religión y encontraban alguien de escribir lo que sucedía en ese entonces. Relatan también que en esa semana muchas cosas cambiaron, muchas personas se convirtieron sin saber por qué. Llama la atención que el nacimiento de Jesús, más allá de ser un evento histórico, también es un evento que modifica la historia, que cambia vidas. Quiero presentarles hoy al coro de la Renovación Carismática. Ellos nos van a presentar un poco de villancicos. Recordemos que todo esto es en preparación, no para el nacimiento como tal de Jesús, sino para nuestro encuentro personal con Jesús. Todos los días estamos llamados a encontrarnos con Él. Preparémonos nuevamente para encontrarnos con Él y que estas canciones nos llenen de alegría. El mundo está lleno de cosas feas, no lo podemos negar. Y nos toca a nosotros, los que podemos estar un poquito más cerca de la fuente de la alegría, esparcirla por el mundo. Entonces, con ustedes, el coro de la renovación del Popurrí Navideño, de la renovación de Dios, Señor, y el Popurrí Navideño. Thank you.
decía que Jesús es la única persona que ha partido en la historia en dos. No sé si se han dado cuenta. Todo en la historia es antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, vamos a escuchar una canción que tiene mucha relación con eso. Es de un grupo latinoamericano, el grupo Alfareros. Y bueno, ustedes ven. Thank you.
a llegarlo al final, vamos a pedirle al Hijo de Cristo que nos acompañe hasta que se sea Dios de descanso. Pónganle mucha atención a la letra, es una canción muy bonita. Pues el que envió a su hijo a nacer.